y vamos a ver en este momento el traslado de la Inmaculada Concepción Santa Madre de Dios, mientras observamos. Les pido a los turnos unidos, por favor, salir al patio a formarse. Como siguiente punto, tenemos palabras de agradecimiento al señor Gustavo Galón, encargado general de la coordinación del comité de procesión. En nombre del Comité de Procesión del Santuario Expiatorio Nacional, queremos agradecer la entrega absoluta del barrio Zona 1, Zona 8, Zona 3, por ese amor incondicional a la Santísima Madre, no menos importante a la Asociación de Exalumnos por acompañarnos este día, a las organizaciones ajenas que se han sumado a la colaboración de esta meta y sobre todo a la organización del Comité en su desempeño. Apartado que es la comisión de adorno, recaudación, pólvora y montaje. Gracias, compañeros. Y lo más importante, agradecer a nuestro guía espiritual y a la comunidad salesiana, Padre Oscar Rodríguez. Padre, sin usted esto no fuese posible. Gracias por su entrega, su carisma y su guía para nosotros espiritual y humana. Lo agradecemos de corazón y como con un objetivo de agradecer toda esta inmensurable espiritual que usted nos ha dado, el comité quiere entregarle la medalla mayor de la Inmaculada Concepción, de la que yo pido un fuerte aplauso para él. Gracias. Entonces, a todos a presenciar el
la Virgen que interceda ante su Hijo para que finalice la pandemia. Y digámosle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los enfermitos de COVID, por sus familias, por los que están preocupados, afligidos, intercede, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que nos han abandonado este año, para que miren el rostro de Dios y de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú